coche falda Alfa Romeo porque en realidad yo creo que es un coche que da mucho por muy poco. Son motores súper fiables. Yo nunca he tenido un problema con un motor de Alfa Romeo. El comportamiento del coche es un comportamiento que se adapta a mis necesidades, ¿no? A mí no me gusta el coche grande. Yo tengo un coche grande para andar a diario. No me gusta nada. No me gusta. De los coches disfruto todo. Disfruto el proceso de la búsqueda, ¿no? A veces, sí que hay coches que he buscado y otros me han encontrado. En este caso me encontró él. Yo no lo buscaba, yo no necesitaba un coche de dos plazas porque además tenía familia y necesitaba un coche de cuatro plazas. Pero bueno, surgen los coches, ¿no? Yo en realidad llegué a los diseños italianos un poco por la estética, claro, por ese diseñador Pininfarina que hacía el Coda Tronca, el Dueto, la Giulietta. Bueno, aún tengo una Giulietta por acabar, una Giulietta Speeder del 58. Y me gusta mucho del Zagato la línea. Es una línea, yo creo que única. Es un coche que desde cualquier plano que lo veas dice que es Zagato, ¿no? Esa trasera con ese faro metido un poquito en la trasera, esa ventanilla trasera que hace una curva, que acaba en curva por un lado y es cóncava, curva por el otro, es muy Zagato. Y sobre todo el frente, la altura del capó, cómo va subiendo, cómo se confluyen las líneas, ese deflector de aire que pone para los limpias, que es, yo creo que casi no lo hace nadie, ¿no? Solo lo pone Zagato. Es muy, muy auténtico. El interior del coche, es un interior que Zagato desarrolla enteramente, ¿no? Los asientos son muy personales, tienen ese cabecero que se mete dentro del asiento, las formas. Pero yo creo que lo más característico del coche en el interior es el salpicadero, ¿no? Esa visera que pone para proteger los relojes. Todo está construido en negro, no hay cromados. Zagato no quería meter cromados ya en el interior del coche. Y el interior es, a mí me parece muy, muy acertado, muy original. Estoy deseando poder sacarlo el día que sale el sol y andar esos 35 kilómetros que tengo hasta el trabajo en un tráfico habitual, que tampoco no es un tráfico que te deje pues, ir a tu ritmo, pero bueno, lo disfrutas igual. Son coches además que siempre te dan satisfacción, ¿no? Es muy nervioso, el motor acelera muy rápido, no tiene una gran potencia, pero sí que es nervioso. Le gusta andar, tiene su potencia limitada, son 100 caballos, no tiene más, pero tiene una respuesta muy rápida, sube muy rápido de vueltas, acelera muy bien, le gusta acelerar, ¿no? Después la dirección es rápida y el comportamiento en carretera es un comportamiento divertido. No le gusta la carretera con curva más bien pequeña, ¿no? No curva larga, curva, bueno, ratonera, que puedas ir rápido y nada, es un coche para pasear rápido. Cuando cojo el Alfa, la verdad que consigo una sensación de libertad, de volar. Pero hay carreteras que para mí son especiales y que las busco, ¿no? A lo mejor un día pues digo, bueno, pues hoy me voy a... No sé, a mí me encanta destacar de Bares a Cedeira, es una carretera que va por el alto, ves por un lado el mar, por el otro lado el monte, y para mí es casi como volar.